Recetas saludables para consentir a tu perro. Introducir comidas caseras en la dieta de tu perro puede traer múltiples beneficios, incluyendo la mejora de la digestión, un pelaje más saludable y más energía. Al preparar las comidas tú mismo, tienes control total sobre los ingredientes, asegurando que tu mascota reciba nutrientes de alta calidad sin conservantes ni aditivos innecesarios. Al alimentar a tu perro con comidas caseras, es crucial diferenciar entre ingredientes seguros y aquellos que pueden ser tóxicos. Alimentos como el chocolate, la cebolla y el ajo deben evitarse, mientras que carnes magras, arroz y ciertas verduras son opciones seguras y nutritivas que pueden beneficiar la salud de tu perro. Balancear adecuadamente los macronutrientes es esencial al preparar comidas caseras para perros. Las proteínas deben ser el componente principal, pero también es importante incluir una proporción adecuada de carbohidratos y grasas para proporcionar la energía que tu perro necesita y mantener su salud a largo plazo. Una receta básica y segura para empezar es el pollo con arroz. Cocina pechuga de pollo sin piel y sin huesos junto con arroz integral en agua limpia. Esta preparación simple no solo es fácil de digerir para los perros, sino que también proporciona una base nutritiva que puedes complementar con verduras o suplementos según las necesidades de tu mascota. Incorporar pescado en la dieta de tu perro puede ser muy beneficioso, ya que es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 que ayudan a mantener la salud de la piel y el pelaje. Asegúrate de elegir pescados bajos en mercurio como el salmón o la trucha y cocínalos bien antes de servirlos para evitar riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos. La inclusión de verduras en la dieta canina es esencial para proporcionar fibra, vitaminas y minerales que ayudan a la digestión y fortalecen el sistema inmunológico. Verduras como zanahorias, calabaza y brócoli pueden ser cocidas y mezcladas con otros alimentos para hacerlas más apetecibles para tu perro. Preparar snacks saludables en casa es una excelente manera de mimar a tu perro mientras te aseguras de que consume alimentos nutritivos. Galletas de avena, trozos de manzana deshidratada y palitos de zanahoria son opciones populares y fáciles de hacer que tu perro seguramente disfrutará. Evitar alergias alimentarias en perros es crucial y puede lograrse mediante la utilización de ingredientes alternativos. Sustituir los cereales comunes por opciones como la quinoa o el boniato puede ayudar a reducir las reacciones alérgicas mientras se mantiene una dieta equilibrada y nutritiva. La elección entre alimentos orgánicos y no orgánicos para perros a menudo depende de las preferencias personales y la disponibilidad. Los alimentos orgánicos minimizan la exposición a pesticidas y fertilizantes químicos, aunque es importante garantizar que cualquier dieta cumpla con los requisitos nutricionales de tu mascota. La dieta BARF, que significa alimentos crudos biológicamente apropiados, enfatiza la importancia de las carnes y vegetales crudos en la dieta canina. Esta dieta busca replicar lo que los ancestros salvajes del perro habrían comido, asegurando que consuman todos los nutrientes necesarios de forma natural. La cocina casera para perros debe complementarse con suplementos para asegurar una nutrición completa. Elementos como el calcio y las vitaminas son cruciales, ya que los alimentos caseros pueden no cubrir todas las necesidades nutricionales del animal. Consulta siempre a un veterinario para elegir los suplementos adecuados. Mantener una hidratación adecuada es esencial en la dieta de cualquier perro. El agua no solo ayuda a procesar los nutrientes de manera eficiente, sino que también mantiene el sistema digestivo en buen estado y facilita la eliminación de desechos. Asegúrate de que tu perro tenga siempre acceso a agua fresca y limpia. Los cachorros tienen requisitos nutricionales específicos que son fundamentales para su crecimiento y desarrollo. La comida casera para cachorros debe ser rica en proteínas y calcio para ayudar en el desarrollo óseo y muscular. Es importante ajustar las porciones y los nutrientes según las etapas de crecimiento del cachorro. Al preparar comida para perros mayores, es vital modificar la dieta para adaptarla a su metabolismo más lento y a sus necesidades específicas.
Los alimentos deben ser fáciles de digerir y bajos en calorías para evitar el sobrepeso, pero ricos en fibras y nutrientes esenciales que apoyen su salud general. Las recetas de comida húmeda casera para perros pueden ser una excelente alternativa a las opciones comerciales. Platos como estofados de carne y verduras no solo son deliciosos, sino también hidratantes. Cocinar en casa permite controlar los ingredientes y evitar conservantes y aditivos innecesarios, promoviendo una dieta más natural y saludable. Las galletas de avena y manzana son un snack perfecto para perros, proporcionando una fuente saludable de fibra y dulzura natural. Mezcla avena, puré de manzana sin azúcar, un poco de agua y hornea hasta que estén crujientes. Son ideales para la salud dental y fácilmente digeribles. Incluir carne de res en la dieta de tu perro puede ser muy beneficioso. Es rica en proteínas y ayuda en el fortalecimiento muscular. Puedes prepararla hervida o al vapor, sin condimentos, y mezclarla con verduras para una comida completa y equilibrada. Cocinar para perros con condiciones médicas requiere atención especial. Consulta con un veterinario para entender las necesidades específicas de tu mascota y ajusta las recetas en consecuencia. Ingredientes como el pollo sin piel y el arroz pueden ser bases excelentes para estas dietas especiales. Medir las porciones es crucial en la alimentación casera para perros para evitar la sobrealimentación. Utiliza una báscula de cocina para pesar los ingredientes y asegurarte de que tu perro reciba la cantidad adecuada de nutrientes según su peso y nivel de actividad. Preparar comidas para toda la semana puede ahorrar tiempo y garantizar que tu perro tenga una dieta consistente y saludable. Cocina en lotes grandes y divide las porciones diarias en contenedores que puedas refrigerar o congelar, asegurándote de que cada comida sea nutricionalmente completa. Conservar adecuadamente la comida casera para perros es crucial para mantener su calidad y seguridad. Utiliza recipientes herméticos y almacénalos en el refrigerador o congelador. La comida puede durar hasta 5 días en el refrigerador y varios meses en el congelador, siempre que esté bien sellada. Los ingredientes que favorecen la digestión canina incluyen calabaza, yogur natural y jengibre. Estos alimentos ayudan a regular el sistema digestivo y pueden aliviar problemas como la diarrea y el estreñimiento. Incorporarlos en las recetas caseras contribuye a una mejor salud gastrointestinal de tu perro. Preparar helados y postres para perros es una forma divertida de refrescar a tu mascota en días calurosos. Utiliza ingredientes seguros como plátano, manzana y calabaza. Evita el chocolate y el xilitol, ya que son tóxicos para los perros. Estos postres no solo son deliciosos, sino también hidratantes. La transición de alimento comercial a comida casera debe ser gradual para evitar problemas digestivos. Comienza mezclando pequeñas cantidades de comida casera con el alimento comercial, aumentando progresivamente la proporción de comida casera. Este proceso puede durar varias semanas hasta que tu perro se acostumbre completamente. Evaluar la condición física de tu perro es fundamental para ajustar su dieta casera. Observa su energía, pelaje, peso y comportamiento general. Si notas cambios negativos, consulta a un veterinario para realizar ajustes en la dieta que puedan mejorar su salud y bienestar general. La condición física de tu perro puede ser un excelente indicador de si su dieta casera está funcionando. Observa su nivel de energía, el brillo de su pelaje y su peso. Ajustes en su alimentación pueden ser necesarios para asegurar que recibe todos los nutrientes esenciales para su bienestar. La dieta casera no solo afecta la salud física de tu perro, sino también su comportamiento. Un perro bien alimentado con los nutrientes adecuados puede mostrar mejoras en su conducta, como más calma y menos episodios de ansiedad. Es esencial monitorear cómo los cambios en la dieta impactan su temperamento. Para perros con sensibilidad dental, es crucial adaptar sus comidas para evitar el dolor y la incomodidad al comer. Opta por recetas que incluyan ingredientes blandos o bien cocidos, como batatas cocidas o carne molida suave, que les permitan masticar fácilmente y mantener su higiene dental sin estrés.
Incorporar ingredientes que fortalezcan el sistema inmunológico en la dieta de tu perro es esencial para su salud a largo plazo. Alimentos ricos en antioxidantes como las zanahorias, calabaza y ciertas frutas pueden ayudar. Siempre es importante consultar con el veterinario antes de hacer cambios significativos en su dieta. Aprovechar las sobras de comida de manera segura para tu perro puede ser tanto económico como nutritivo. Asegúrate de que las sobras no contengan ingredientes tóxicos para los caninos y sean parte de una dieta equilibrada. Es una manera creativa de variar su alimentación sin desperdiciar comida. La fibra es un componente crucial en la dieta de tu perro, ya que ayuda a regular el tránsito intestinal y puede prevenir problemas como el estreñimiento y la obesidad. Incorporar fuentes de fibra como calabaza, zanahorias y manzanas en las comidas puede mejorar significativamente la digestión de tu mascota. Explorar opciones de dieta vegana o vegetariana para perros puede ser una alternativa interesante, siempre y cuando se maneje bajo supervisión veterinaria. Es importante asegurarse de que estas dietas proporcionen todos los nutrientes esenciales, como proteínas, vitaminas y minerales, para mantener la salud del perro. Los huevos son un excelente complemento en la alimentación canina debido a su alto valor proteico y fácil digestibilidad. Pueden ser incorporados en diversas recetas, ya sea cocidos y picados como parte de una comida principal o como ingrediente en galletas caseras. Al cocinar para tu perro, es vital ser cauteloso con el uso de especias y condimentos. Muchos de ellos pueden ser nocivos para los caninos, como la cebolla y el ajo. Opta por hierbas seguras como el perejil, que además de ser seguro, puede mejorar el aliento de tu mascota. Los granos integrales como el arroz integral y la quinoa son adiciones saludables a la dieta canina, siempre que se administren en cantidades adecuadas. Ofrecen energía de liberación lenta y son ricos en fibra, lo que puede ser beneficioso para perros con necesidades energéticas elevadas o aquellos que requieren mayor control del apetito. Las sopas y caldos son una excelente manera de mantener hidratado a tu perro mientras le proporcionas nutrientes esenciales. Puedes preparar caldos de huesos o verduras sin sal ni cebolla, ingredientes tóxicos para los canes. Estos caldos ayudan en la digestión y son perfectos para perros mayores o enfermos. La rotación de alimentos no solo previene el aburrimiento en la dieta de tu perro, sino que también asegura una nutrición equilibrada. Alternar entre diferentes tipos de carnes, verduras y granos ayuda a cubrir el espectro de nutrientes necesarios y puede reducir el riesgo de alergias alimentarias. Cocinar según la temporada no solo es más económico, sino que también aprovecha los ingredientes frescos y locales que están en su punto óptimo de sabor y nutrientes. En verano, opta por recetas más ligeras y frescas, mientras que en invierno puedes preparar comidas más densas y calientes. Al cocinar para tu perro, es esencial contar con herramientas y utensilios adecuados. Utiliza ollas y sartenes de acero inoxidable y evita utensilios antiadherentes que puedan liberar sustancias tóxicas. Un buen procesador de alimentos también es útil para hacer purés de verduras y mezclas homogéneas. Es importante revisar y ajustar la dieta casera de tu perro con la ayuda de un veterinario. Este profesional puede ofrecer orientación sobre las cantidades adecuadas y los nutrientes esenciales, asegurando que tu perro reciba una alimentación equilibrada que apoye su salud en todas las etapas de su vida. Recetas saludables para deleitar a tu perro. La alimentación casera para perros ofrece beneficios significativos, como adaptar la dieta a las necesidades específicas del animal y evitar conservantes y aditivos químicos. Sin embargo, es crucial asegurarse de que las comidas sean nutricionalmente balanceadas y consultar con un veterinario para evitar carencias o excesos que afecten la salud del perro. Entre los ingredientes seguros para perros se incluyen carnes magras, algunas verduras como zanahorias y calabazas, y cereales como el arroz. Es esencial evitar alimentos tóxicos para ellos, como el chocolate, la cebolla, el ajo y las uvas, ya que pueden causar serios problemas de salud. Cada perro es único y sus requerimientos nutricionales varían según la raza, el tamaño y el nivel de actividad.
Por ejemplo, los perros grandes necesitan más glucosamina para sus articulaciones, mientras que los perros pequeños requieren dietas más concentradas en energía debido a su rápido metabolismo. Para transicionar a tu perro de alimento comercial a comida casera, comienza mezclando gradualmente ambos tipos de comida. Incrementa la cantidad de comida casera gradualmente durante varias semanas. Esto ayuda a evitar problemas digestivos y permite que el sistema del perro se adapte adecuadamente. Las recetas básicas para perros pequeños deben ser ricas en proteínas y fáciles de digerir. Un ejemplo es una mezcla de pollo cocido, arroz y zanahorias, que proporciona una comida completa y balanceada. Asegúrate de cocinar bien todos los ingredientes para evitar el riesgo de bacterias. Alimentar a los perros de raza mediana con comidas caseras requiere un equilibrio adecuado de nutrientes. Las recetas deben incluir una buena fuente de proteínas, como pollo o pavo, y una variedad de verduras. Es esencial ajustar las porciones según el nivel de actividad y el peso del perro para evitar el sobrepeso. La transición del alimento comercial a la comida casera debe ser gradual para evitar problemas digestivos. Comienza mezclando pequeñas cantidades de comida casera con el alimento comercial, aumentando progresivamente la proporción de comida casera a lo largo de varias semanas. Este método ayuda a adaptar el sistema digestivo del perro a la nueva dieta. Una receta básica para perros pequeños podría incluir carne magra cocida, como pollo o carne de res, arroz cocido y zanahorias hervidas. Estos ingredientes proporcionan las proteínas, carbohidratos y vitaminas necesarias. Es crucial asegurarse de que todos los ingredientes estén bien cocidos y triturados para evitar atragantamientos. Para el desayuno, considera preparar una pequeña porción de avena cocida mezclada con un poco de manzana rallada y un toque de pollo desmenuzado. Esta combinación no solo es nutritiva, sino también apetitosa para los perros y les proporciona energía para empezar el día de manera saludable. En cuanto a las cenas, puedes optar por recetas que incluyan pescado como salmón o trucha, que son ricos en ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el pelaje y la piel del perro. Combínalos con verduras como brócoli o espinacas para una comida completa y balanceada que seguro disfrutará tu compañero canino. La hidratación es crucial para la salud de tu perro. Es importante asegurarse de que siempre tenga acceso a agua fresca y limpia. Cambiar el agua diariamente y limpiar los recipientes regularmente previene la proliferación de bacterias y asegura que tu mascota esté adecuadamente hidratada. Incorporar suplementos en la dieta casera de tu perro puede ser beneficioso, pero siempre debe ser bajo la supervisión de un veterinario. Algunos suplementos comunes incluyen aceites ricos en omega-3 para la salud del pelaje y articulaciones, así como probióticos para mejorar la digestión. Durante etapas especiales como el embarazo, es fundamental ajustar la dieta de tu perro para cubrir sus necesidades nutricionales incrementadas. Consulta con un veterinario para modificar las raciones y asegurarte de que el alimento casero proporciona todos los nutrientes esenciales para la salud de la madre y los cachorros. Es vital conocer los alimentos prohibidos para perros, como el chocolate, uvas, cebolla y ajo, que pueden ser tóxicos. Asimismo, evita alimentos muy salados o azucarados. Conocer estos límites es esencial para prevenir intoxicaciones y asegurar una alimentación casera segura y saludable. Controlar las porciones de comida según el peso y nivel de actividad de tu perro es clave para su bienestar. Una porción inadecuada puede llevar a problemas de peso. Utiliza una báscula de cocina para medir las porciones y ajustarlas según las recomendaciones del veterinario. Incluir variedad en la dieta de tu perro es crucial para garantizar una alimentación equilibrada y evitar el aburrimiento alimenticio. Rotar diferentes tipos de carnes, verduras y granos no solo enriquece su paladar, sino que también asegura una gama más amplia de nutrientes esenciales para su salud y bienestar. Las recetas especiales para perros con alergias o sensibilidades alimenticias requieren una atención meticulosa a los ingredientes.
Utilizar productos hipoalergénicos o limitados en ingredientes puede prevenir reacciones adversas y promover una digestión saludable, mejorando la calidad de vida de tu mascota y reduciendo las visitas al veterinario. La planificación y almacenamiento de las comidas semanales para tu perro facilitan el mantenimiento de una dieta casera regular. Dedicar un día a preparar y congelar raciones individuales asegura que tu perro tenga comidas balanceadas y listas para consumir, ahorrando tiempo durante la semana y manteniendo la frescura de los alimentos. Es fundamental mantener la comida casera para perro segura y fresca para evitar la proliferación de bacterias. Almacenar la comida en recipientes herméticos y refrigerar o congelar las porciones inmediatamente después de prepararlas garantiza que los nutrientes se conserven y que tu perro reciba los beneficios completos de una dieta saludable. El uso de ingredientes orgánicos en la cocina para perros es una opción cada vez más popular debido a la ausencia de pesticidas y químicos. Aunque generalmente son más caros, los beneficios a largo plazo para la salud de tu perro pueden justificar el gasto extra, proporcionando una dieta más limpia y pura. La comida húmeda casera ofrece una palatabilidad superior y una hidratación adicional, ideal para perros que no beben suficiente agua. Por otro lado, la comida seca casera es excelente para la salud dental y se puede almacenar fácilmente. Ambas opciones permiten controlar los ingredientes, evitando conservantes y aditivos innecesarios. Incluir frutas y verduras en la dieta de tu perro aporta vitaminas, minerales y fibra esenciales que ayudan a mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Es crucial seleccionar aquellas que son seguras para ellos, como zanahorias, manzanas y calabaza, siempre evitando cebollas y uvas. Cuando prepares carne para tu perro, es vital cocinarla bien para eliminar posibles bacterias y parásitos. Evita usar aceites pesados o condimentos que puedan ser perjudiciales. La carne debe ser de buena calidad, preferiblemente magra como el pollo o el pavo, para evitar excesos de grasa. Los granos como la avena, el arroz integral y la quinoa pueden ser excelentes fuentes de energía para los perros, siempre que no sean alérgicos a ellos. Estos ingredientes ayudan a proporcionar la fibra necesaria y son un buen complemento para las proteínas y las verduras en su dieta. Experimentar con diferentes sabores puede hacer que las comidas caseras sean más atractivas para tu perro. Prueba combinando diferentes tipos de carnes, verduras y granos para descubrir qué combinaciones disfruta más tu mascota. Esto no solo satisface su paladar, sino que también asegura una dieta equilibrada y nutritiva. Los problemas digestivos en perros pueden ser mitigados con dietas caseras diseñadas específicamente para sus necesidades. La introducción de ingredientes fáciles de digerir y el ajuste en las proporciones pueden hacer una gran diferencia. Es esencial consultar a un veterinario para asegurar que la dieta apoya adecuadamente la salud digestiva de tu mascota. Las festividades también pueden ser disfrutadas por nuestros amigos caninos con recetas que sean seguras y festivas para ellos. Opta por ingredientes no tóxicos y evita aquellos que puedan causarles daño. Una pequeña porción de pavo cocido o unas cuantas zanahorias pueden hacer que tu perro también participe en la celebración. Las grasas saludables son esenciales en la dieta de un perro, ya que contribuyen a mantener su piel saludable y su pelaje brillante. Incorporar aceites como el de coco o de pescado puede ser muy beneficioso. Sin embargo, es crucial equilibrar estas grasas con otros nutrientes para evitar el sobrepeso. Hablando de sobrepeso, gestionarlo en perros con dietas caseras requiere atención en la calidad y cantidad de alimentos. Las porciones controladas y el equilibrio entre proteínas, carbohidratos y grasas son fundamentales. Asimismo, incrementar el ejercicio diario ayudará a mantener un peso saludable en tu mascota. Al usar especias y hierbas en las recetas caseras para perros, es vital conocer cuáles son seguras y cuáles pueden ser perjudiciales. Ingredientes como la cúrcuma pueden ofrecer beneficios antiinflamatorios, pero otras, como la cebolla o el ajo, deben evitarse por completo para prevenir riesgos para la salud del perro. Cuidar la salud dental de tu perro es crucial y la alimentación juega un papel importante.
Ofrecerle recetas que incluyan ingredientes que ayuden a limpiar sus dientes y encías puede ser muy beneficioso. Por ejemplo, snacks crujientes de zanahoria o manzana pueden actuar como limpiadores naturales mientras se alimentan. La alimentación de los cachorros requiere atención especial debido a sus necesidades nutricionales específicas para un crecimiento saludable. Al preparar comidas caseras, es esencial incluir un equilibrio adecuado de proteínas, grasas y carbohidratos, además de vitaminas y minerales esenciales que apoyen su desarrollo óptimo durante esta etapa crucial. A medida que los perros envejecen, sus necesidades dietéticas cambian. Las comidas para perros ancianos deben ser fáciles de digerir y bajas en calorías pero ricas en fibras. Ingredientes como la calabaza y el pollo cocido pueden ser ideales para mantener su energía y salud general sin sobrecargar su sistema digestivo. La dieta de un perro puede influir significativamente en su comportamiento. Una alimentación equilibrada, rica en nutrientes esenciales, puede contribuir a un comportamiento más estable y una mejor salud mental. Alimentos ricos en omega 3, como el pescado, pueden mejorar la función cognitiva y fomentar un temperamento calmado. Los perros que participan en actividades deportivas necesitan comidas que apoyen su nivel de energía y regeneración muscular. Incorporar proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos y grasas saludables en su dieta puede ayudar a mejorar su rendimiento y recuperación después del ejercicio. Alimentos como el pollo y el arroz integral son excelentes opciones. Evaluar la efectividad de una dieta casera para perros es crucial. Observa la energía, el pelaje y la digestión de tu mascota regularmente. Ajusta las recetas y porciones basándote en su respuesta y consulta al veterinario para asegurar que su dieta cumple con todas sus necesidades nutricionales. Contar con herramientas y utensilios adecuados puede simplificar la preparación de alimentos para tu perro. Invierte en recipientes de almacenamiento de calidad, una buena báscula de cocina y cuchillos afilados. Esto no solo te ayudará a ser más eficiente, sino que también asegura que las porciones y la preparación sean precisas. Involucrar a la familia en la cocina para preparar la comida de tu perro puede ser una actividad divertida y educativa. Enséñale sobre la importancia de una nutrición adecuada y cómo ciertos alimentos benefician la salud de tu mascota. Esto también fomenta la responsabilidad y el cuidado hacia el animal. Educar a otros sobre los beneficios de la comida casera para perros puede hacer una gran diferencia en la comunidad. Compartir tus conocimientos y experiencias, ya sea a través de blogs, redes sociales o charlas comunitarias, puede inspirar a otros dueños de mascotas a explorar y adoptar prácticas alimenticias más saludables para sus perros. Consolidar un plan de alimentación saludable y sostenible para tu perro no es solo una tarea, es un compromiso continuo. Asegúrate de que el plan sea adaptable y revisable según las etapas de vida y condiciones de salud de tu perro. Mantén una comunicación constante con tu veterinario y ajusta la dieta según sea necesario.